Con el entusiasmo y patriotismo que caracteriza a los cubanos, fue recibida la bandera 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en la empresa Incobay, centro perteneciente a la empresa de la pesca en Granma. En la ocasión se resaltó el compromiso de ese colectivo de mantener la eficiencia para continuar aportando a la economía del país y trascendió el apoyo de los trabajadores granmenses al referendo constitucional del próximo día 24. Como colofón de la ceremonia, los trabajadores plasmaron su firma como constancia del apoyo cubano a la hermana nación de Venezuela y su presidente legítimo Nicolás Maduro y contra la posible intervención militar en ese país suramericano. Similares imágenes se repitieron en el Hotel Telégrafo perteneciente al complejo hotelero Isla Azul, entidad que ha recibido múltiples lauros por la calidad en sus servicios y el nivel de satisfacción de los clientes y en la que también confluyeron solidaridad, cubanía, fidelidad y reafirmación revolucionaria al recibir la bandera 21 Congreso. Tras recorrer una veintena de entidades de la producción y los servicios de la provincia de Granma, desde el día 12, cuando fue recibido procedente de Santiago de Cuba, el estandarte será entregado este 15 de febrero a la provincia de Holguín. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Canal Caribe.